Manresa es la capital del Valle y de toda la Cataluña central. Guardan un delicado equilibrio entre la activa vida de una ciudad industrial con más de 75.000 habitantes y su poderoso legado. Si vienes a Manresa, hazlo en tren, tomando la línea R4 de cercanías con frecuentes circulaciones. La estación de Manresa pertenece a la línea Zaragoza-Barcelona, inaugurada en 1861 y con doble vía desde Manresa a Barcelona. A tiro de pie de la estación está todo lo esencial de Manresa, y con lo primero que te toparás será con el Pont Vell, poderoso puente de origen románico sobre el Cardener, reformado en el siglo XIV. Tiene una longitud de 113 metros y un típico trazado en forma de lomo de asno. En su punto más elevado alcanza los 25 metros de altura. Cerca del Pont Vell, la capilla de San Marc del siglo XV, que fue iglesia de un hospital de leprosos. Coronando el Puig Cardener, se levanta la Seu de Manresa. Es sin duda un emplazamiento excepcional para un templo extraordinario. Trazado en 1322 por Berenguer de Montagut, el autor de Santa María del Mar en Barcelona. Subiendo hacia la Seu, el Palau de Justicia, de fachada clasicista, edificado durante la segunda mitad del siglo XVII, inspirándose en el Palau de la Generalitat. Hasta el año 2009 fue Palacio de Justicia y Juzgado de Manresa. Entramos por el Portal Norte o de Santa María y nos encontramos con el claustro construido en el siglo XVIII. Es de estilo neoclásico. Los 18 pilares existentes, junto con las arcadas entre sí muy elevadas, produce una sensación de amplitud. Una imagen de Nuestra Señora del Alba preside el presbiterio. El interior del templo se caracteriza por su sobriedad decorativa. 30 grandes ventanales ojivales dan luz a su interior. El órgano es un instrumento de estética romántico-clásica que proviene de la Basílica de Montserrat y se instaló en la Seu en 1958. Canónigos de la época yacen en el templo, como el polémico Francesc Mulet, que vivió en el siglo XV. El batisterio, de planta octogonal y remate en aguja. Cabe destacar los retablos góticos como el del Espíritu Santo, el de San Marcos, el de la Santísima Trinidad y 14 capillas de estilos distintos. Thank you.
templo mide 68 metros de largo y 33 de ancho y sigue las características estilísticas propias del gótico catalán. En su fachada principal, este precioso rosetón. Fachada con el portal de mediodía, o San Antonio. Este templo se colocó la primera piedra en 1328 y su construcción duró poco más de 6 siglos. La Casa de Ejercicios Espirituales es un edificio neoclásico, construido entre 1894 y 1896, donde se acoge a peregrinos de todo el mundo y además es la residencia de una comunidad de jesuitas. La fachada principal de la iglesia es un ejemplo típico de arquitectura jesuítica y fue construida entre 1750 y 1763. La decoración interior, de gusto rococó, es del siglo XIX. Mosaicos, estucos, vitrales y metales completan uno de los espacios más rico en decoración. El techo de la antecueva está construido con vigas de caoba ornamentadas de elementos dorados que descansan sobre ménsulas de mármol. Una escultura de bronce de Josep Llimona enmarca el paso a la coveta. Según la tradición, en este lugar, San Ignacio escribió los ejercicios espirituales. Preside el espacio el retablo de Joan Grau en el siglo XVII, uno de los más destacados escultores barrocos manresanos. Dejando atrás la Creus del Tor, subimos por la calle Santa Clara para ver un edificio de 1904, de estilo modernista, como ampliación del convento de Santa Clara, que hoy en día es la sede del proyecto Mosaico, que atiende a personas con enfermedades mentales severas y adicciones. La capilla del Raste, del siglo XV, en su interior la imagen yacente de San Ignacio.
Esta torre, de base cuadrada, fue construida entre los siglos XIII y XIV. Este portal era uno de los 8 que cerraban la muralla de Manresa, y abriendo paso a la calle sobre roca, y en ella el Pozo de la Gallina, donde San Ignacio retornó la vida a una gallina que se había ahogado en sus aguas. La Plaza Mayor, por la Casa de la Ciudad, donde en su sala del consistorio se firmaron en 1892 las bases de Manresa, de la Unión Catalanista. El escudo de Manresa sobre la fachada principal de estilo barroco, del siglo XVIII, con 5 poderosas arcadas en la planta baja. Sobre el Puig Mercadal, la colina más alta de la ciudad, en el siglo XIV los padres carmelitas erigieron una iglesia, el Templo Gótico del Carmen. Con el apoyo económico de Alfonso el Benigno, en 1322 empezaron las obras. Fuera del núcleo histórico, Manresa ofrece buenas muestras de arquitectura contemporánea. Son los edificios de estilo modernista y art déco catalán, que se encuentran alrededor del paseo Pere III, eje de la vida social manresana. Algunos ejemplos son el casino, que ahora alberga la biblioteca de la ciudad, o el teatro Cursal, totalmente rehabilitado. Todo lo que hemos visitado de Manresa se puede hacer en una sola mañana, eso sí, bien aprovechada, y después prueba la cocina catalana de interior, como un buen bacalao a la manresana regado con un vino, denominación de origen de Pla de Vallès.